buenos dias. good morning, everyone. Uh, my name is roberta clark, and i am the chair of the inter-american commission on human rights. and it's my pleasure to welcome you to hearing number eight on our second day of the hearings in the 191st uh, regular period of sessions. with me is commissioner caballero um, and also commissioner rallon, who will soon be joining us. Um, and this hearing is a regional hearing requested by a number of organizations from the Peru, Bolivia, Ecuador, and also um, the International Institute on Race Equality and Human Rights, Race and Equality. Um, I think the, they, yes, the hearing was requested by FTM Peru, IBRAT, Hombre Diversos Bolivia, and Race and Equality. Um, the purpose of this hearing is to present information on human rights violations and difficulties in access to health care for trans men and transmasculine people in Peru, Ecuador, Bolivia, and Brazil, highlighting their experiences, social and legal challenges, and, and importantly, um, bringing to our attention some good practices. Um, just to tell you how we organize the hearing, though I think that we have some veterans of hearings here with us but the 30 minutes will be given to civil society organizations and i'm sure you have uh, agreed how you're going to plan that uh, approach that the commission has 30 minutes but i think we will hardly use all of that um, which may free up some time for civil society to respond in 27 minutes and then we close i want to recognize that we are joined by the uh, special rapporteur on economic, social and cultural rights, mr. javier palomo, and also, of course, by our deputy executive secretary, maria claudia paludo, and the other members of the um, commission's team here with us. i just want to just start by recalling that um, this period of, of sessions is happening in the 65th year since the establishment. Of the Inter American Commission of Human Rights, a milestone I think that everyone in this region must be proud about. Um, uh, member states, of course, civil society organizations, and uh, all plenary, and, and uh, as we continue the tradition of previous plenaries of acting with integrity and maintaining the autonomy of the Commission, and also maintaining the focus always on victims of human rights violations as we promote and protect human rights. I think that the Commission has an enviable record of being true to its mandate, even in the most difficult times. And we continue, as this current plenary, to uh, honour the the the, the 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 past of the Commission and make our contribution to its legacy. In relation to uh, accessibility, I would like to to ask you to ensure that this. Uh, hearing is as inclusive as we can get it. To begin your presentation by stating your name, your position, the name of your organization every time you speak, um, so that those online know who is talking, especially for those who may be uh, visually impaired. Likewise, we remind you that that audiences have Zoom titles available to them, and please use those. You can make your um, font larger or smaller, whatever is appropriate for you for readability. and um, just to remind that we are uh, on a number of channels on, online, um, I think YouTube and also Facebook in particular. So with that, I would like to turn over the floor to the representative of the civil society. Your time is 30 minutes and you will sit on the clock so you can monitor yourself so that I don't have to interrupt you. Thank you, over to you. Thank you very much, uh, buenos dias. Señora Roberta Clark, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora para los Derechos de las Personas LGBTI. Excelentísimos señores comisionados José Luis Caballero y excelentísimo señor comisionado Estuardo Ralón. Comisionado Juan, eh, Javier Palumo y María Claudia Purido, de parte de la Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Carlos Quesada, Director Ejecutivo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Raza, e Igualdad. En nombre de las organizaciones peticionarias expresamos nuestro agradecimiento por conceder esta audiencia inédica, inédita e histórica sobre transmasculinidades y su acceso a la salud en América Latina y reconocemos el trabajo que la Comisión viene realizando en este tema. Me acompañan Bruno Montenegro de Fraternidad Transmasculina, Dom Enric del Instituto Brasileño de Transmasculinidades, Javier Morón de Hombres Trans Diversos Bolivia. Gabriel de Prada de Fraternidad Transmasculina Ecuador y finalmente mi colega Otavio Sanardi, oficial de programa LGBT de Raza e Igualdad de la oficina de Brasil. Todos aquí estamos comprometidos en nuestra región. Apoyamos junto con los colectivos mencionados una red sólida dedicada a combatir las consecuencias de la transfobia en el bienestar emocional de las personas transmasculinas, específicamente en el sistema de salud. En nuestra región, las personas transmasculinas continúan atravesando dis distintas formas de violencia, discriminación e invisibilización de sus identidades y necesidades. La situación de las transmasculinidades se, caracter se caracteriza por una profunda disparidad en cuanto al ejercicio de sus derechos y todas han enfrentado una enorme dificultad para acceder al sistema de, de salud y al acceso a servicios de salud mental y tratamientos o cirugías para aquellas personas que así lo requieren. En este sentido, reconocemos y enfrentamos colectivamente estos desafíos fomentando un entorno digno y de respeto a todas las identidades. A través de los esfuerzos colaborativos, nos esforzamos por desmantelar las barreras que inhiben la plena realización de los derechos y promover una salud trans inclusiva. Estructuramos nuestra intervención de la siguiente manera. El señor Montenegro brindará los conceptos relacionados con las masculinidades trans y la falta de capacitación y protocolos específicos. El señor Enric presentará sobre la salud mental y la patologización de personas trans. El señor Morón abordará los derechos sexuales y reproductivos, abarcando preocupaciones como la violencia ginecobstétrica, el acceso al aborto y los derechos del registro de hijos, hijas e hijas. A continuación, el señor De Prada hablará sobre las dificultades en acceder a las terapias hormonales y las intervenciones quirúrgicas. Finalmente, mi colega Zanardi presentará nuestro petitorio. Muchas gracias. Cedo la palabra a Bruno Montenegro, de, de FTM Perú. Muy buenos días, estimada comisión. Mi nombre es Bruno, pronombre él. Primero, para empezar. Es importante aclarar que ser un hombre trans o una persona de identidad transmasculina implica un reconocimiento del género diferente al asignado al nacer. Es decir, nosotros fuimos asignados con el género femenino y hemos realizado una transición social y hormonal hacia el género masculino, con el cual realizamos nuestra vida en todos los aspectos. Y por ello, las transmasculinidades representamos experiencias diversas y auténticas en las cuales enfrentamos desafíos particulares en el acceso a derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud. Eh, sin embargo, en los países de Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, los sistemas de salud siguen plagados de estereotipos negativos que nos afectan y carecen de capacitación técnica adecuada sobre las necesidades específicas de nuestra población. Señores comisionados, eh, esta ausencia de conocimiento y de capacitación se traduce en actitudes de falta de empatía e incluso de rechazo por parte de profesionales de la salud, quienes muchas veces eh, no comprenden nuestras experiencias de vida y brindan una atención que resulta humillante y violenta. Por temor a sufrir estas violencias, muchos hombres trans evitamos acudir a servicios médicos, lo que pone en riesgo nuestra salud y limita el acceso a atención integral. La falta de estos datos estadísticos sobre la salud de personas transmasculinas es una de las barreras principales para poder implementar políticas públicas inclusivas. La Organización Mundial de la Salud ha indicado en repetidas ocasiones la importancia de los datos desagregados por género y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para, para Derechos Humanos destaca que la falta de estadísticas afecta de manera desproporcionada a las minorías, en especial a la comunidad LGTBI. La ausencia de cifras sobre las personas transmasculinas en salud genera invisibilidad y limita la efectividad de políticas públicas orientadas a nuestro bienestar. Y aunque existen normativas en algunos países, estas no son suficientes y no abarcan las necesidades de las personas transmasculinas. En Perú, la norma técnica de salud para personas trans que brinda apoyo en hormonización no incluye a hombres trans. De manera similar, en Bolivia, el modelo de atención integral para personas LGTBI no garantiza una atención digna y adecuada para transmasculinidades y carece de una estrategia de difusión efectiva que permita su implementación. En Brasil y Ecuador, la situación no es muy diferente. A pesar de algunos avances, la ausencia de políticas públicas específicas y la falta de presupuesto en salud para procesos de sensibilización y capacitación agrava la exclusión de nuestra población. En este contexto es importante destacar que solo un reducido número de profesionales en salud ofrecen atención digna y con calidez y calidad para nuestra población. Y la mayoría se encuentra en el ámbito privado lo cual deja fuera a una gran cantidad de personas transmasculinas que no pueden acceder a estos servicios costosos de salud privada. Según el informe que elaboramos, los hombres no lloran, prejuicios sobre, sobre las identidades transmasculinas en la región andina, el 90% de los participantes reportó que el desconocimiento y los prejuicios del personal médico limitan seriamente su acceso a la salud integral. Por todo esto, estimada comisión, necesitamos que los ministerios de salud destinen recursos suficientes a la capacitación del personal en los sistemas de salud públicos, a la atención de calidad con el respeto a la identidad, a la investigación en salud transmasculina. Esto permitirá desarrollar protocolos de atención integral que respondan a las características de nuestros países y aseguren que todas las personas transmasculinas, sin importar su situación económica, Pueden aceder a uma atenção médica digna e respetuosa de seus direitos humanos. Muito obrigada. E agora le passo a palavra a Dom Eric de Ibrat, Brasil. Bom dia, comis... Bom dia, comissionados. Me chamo Dom Eric, e sou coordenador nacional de saúde mental do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. As experiências transmasculinas em nossas regiões são diversas e complexas. Entrelaçadas com questões culturais, sociais, econômicas e políticas que moldam nossas realidades, afetando diretamente nossa saúde mental. Em muitos países latino-americanos, a identidade transmasculina enfrenta desafios únicos. A luta por reconhecimento, respeito e acesso a políticas públicas é constante e muitas vezes se dá em um contexto violento de preconceito e discriminação. Vivenciamos no Brasil, Bolívia, Equador e Peru, uma crítica subnotificação de dados e estatísticas sobre as vidas transmasculinas. A invisibilização e a negligência do Estado mantêm nossa comunidade sempre à margem. As experiências estressantes e violentas sofridas em espaços públicos, sociais e familiares impactam negativamente na saúde mental da nossa população tendo como resultado fobias sociais sentimento de isolamento depressão ansiedade e comportamentos suicidas podendo levar ao autoextermínio dito isso sabemos que a patologização das identidades trans contribui diretamente para esse estigma social levando pessoas transmasculinas a serem marginalizadas e principalmente desumanizadas a percepção de que ser trans é uma doença resulta em uma discriminação e violência que podem desencadear consequências negativas e a falsa ideia de que as identidades transmasculinas precisam ser corrigidas ou tratadas. Em 2014, Peru se deparou com um retrocesso, sendo decretado no dia 10 de maio pelo Ministério da Saúde em manter o CID-10. Classificação Internacional de Doenças em sua décima edição, constando como transtorno de identidade de gênero, que cataloga as identidades trans como um transtorno psiquiátrico, contrariando assim, senhores comissionados, a decisão da Organização Mundial da Saúde, que em 2019 retira a classificação da transexualidade como transtorno mental além disso a patologização pode barrar o acesso a cuidados de saúde adequados, pois requer que indivíduos transmasculinos se submetam a avaliações psicológicas psiquiátricas para obter suporte médico Senhores comissionados, nesse sentido, a implementação do CID 11 traz um novo patamar de respeito às múltiplas identidades de gênero, ao descaracterizar um estigma psiquiátrico a uma característica de existência que é dissidência da padronização social. Nesse sentido, é fundamental, senhores comissionados, que seja adotado em todos os países o CID 10. 11. Na verdade, a fim de maximizar a dignidade humana, não havendo necessidade de recorrer a diagnósticos patologizantes. Afinal, senhores comissionados, saúde mental é também um fruto de uma construção social de respeito, acolhimento e de forma respeitosa. E equidade. Isso permite que pessoas trans busquem cuidados de forma mais segura, respeitosa, onde possamos exercer nosso direito à autodeterminação, sendo um princípio fundamental para uma vida autêntica, sem estigmas e sem imposições externas. A autodeterminação também está ligada a questões de saúde, já que o acesso a cuidados adequados e respeitosos é crucial para a saúde mental e física das pessoas transmasculinas. Nesse sentido, as políticas públicas que garantem a autodeterminação contribuem para a inclusão e proteção dos direitos humanos, ajudando a construir uma sociedade mais justa e equitativa. Senhores comissionados, em 2015. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, revelou que 85% das pessoas transmasculinas já haviam considerado ou tentado suicídio. Em 2018, outro relatório, Homens Transsexuais, Invisibilidade Social e Saúde Mental, mostrou que no... mais de 94% dos participantes se sentiram deprimidos em algum momento de sua vida, com 66% apresentando ideação suicida. As pesquisas indicam, senhores comissionados, que a taxa de tentativas de suicídio entre pessoas transmasculinas pode ser até 40% maior do que a média da população mundial. Esse dado é alarmante. Precisamos fazer algo. É crucial que a sociedade, o governo e as instituições de saúde colaborem para abordar as causas dessas questões e promover um ambiente de respeito e valorização das identidades de gênero. Em face ao, ce ao cenário atual, senhores comissionados, quando falamos de saúde mental entendemos a importância do reconhecimento das identidades de gênero e o apoio social-político como fundamentais para o bem-estar mental das pessoas transmasculinas. Assim, a temática do reconhecimento e da visibilidade não diz respeito apenas à existência social, mas sim e principalmente à promoção de políticas públicas voltadas a corporalidades transmasculinas. Em vista dessas situações, senhores comissionados, é urgente a formação dos profissionais da saúde visando o atendimento humanizado para pessoas transmasculinas, além da estruturação de espaços de saúde contando com nossas especificidades. Desta forma, aí sim caminharemos para garantir o direito da saúde de uma maneira ética, humanitária e equitativa. Muito obrigado, senhores comissionados. Passo a palavra. Para Javier Morón, de Hombres Trans Diversos, Bolivia. Estimadas y estimados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy me presento ante ustedes para abordar un tema crucial que afecta la salud y los derechos de la población transmasculina en nuestra región. La vulneración sistemática de derechos sexuales y derechos reproductivos. Esta problemática se manifiesta en diversas áreas desde la violencia obstétrica hasta el acceso limitado de servicios médicos ginecológicos, el derecho a interrumpir legalmente un embarazo y el registro de nuestros hijos e hijas. A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos humanos, las personas transmasculinas continúan enfrentando barreras significativas en el acceso a la atención médica. La violencia obstétrica es un fenómeno alarmante en nuestra región. Aquellos que buscan atención durante el embarazo o el parto a menudo son despojados de su dignidad y sufren discriminación, humillaciones por parte del personal médico. No se respeta nuestra identidad de género masculina ni la capacidad o la decisión de gestar que tenemos los hombres trans, tratándonos con pronombres femeninos, cuestionando nuestra identidad y nuestra decisión de llevar a cabo un embarazo o interrumpirlo poniendo en duda nuestras identidades. Esta violencia no solo afecta nuestro bienestar físico, sino que también provoca profundas repercusiones a nivel psicológico, que pueden derivar en problemas de salud mental a largo plazo. La situación es aún más grave cuando consideramos los embarazos no deseados resultantes de violaciones correctivas. En estos casos, el aborto no solo debe ser considerado un derecho, sino una necesidad vital para proteger nuestra salud mental. El trauma psicológico asociado a estas experiencias puede ser devastador y es imperativo que se garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo, protegiendo así la salud y el bienestar de quienes enfrentan esta realidad. Por otro lado, para aquellos hombres que planifican un embarazo, la realidad no es menos desafiante. Muchos se encuentran con un sistema de salud desensibilizado, falto de conocimientos y sobre todo guiado por ideologías religiosas, negándonos el acceso a controles pre y postnatales adecuados. Esta negativa no solo se compromete la salud física del padre y el bebé, sino también perpetúa un ambiente propenso a la violencia obstétrica durante el parto. Los relatos de hombres trans que experimentan este tipo de violencia son alarmantes y requieren atención urgente en toda la región. El embarazo y el parto deben dejar de asociarse a la condición de mujeres y género y comenzar a reconocerse que otras identidades como las nuestras tienen la capacidad de gestar o necesitan someterse a una interrupción legal del embarazo. Además, existe un vacío legal inaceptable a momento de inscribir a nuestros hijos e hijas en los servicios de registro civil de todos nuestros países. Las dificultades para obtener un certificado de nacimiento no solo afectan a los padres transmasculinos, sino que también ponen en riesgo los derechos a la salud, educación, identidad y a la familia de los recién nacidos. Generalmente se nos obliga a figurar como madres y con nuestro nombre femenino anterior en los documentos de identidad de nuestros hijos, lo que conlleva dificultades o dudas cerca del vínculo filiatorio entre nosotros y nuestros hijos. Este vacío perpetúa la invisibilidad de las familias trans y perpetúa la discriminación estructural que enfrentamos para quienes han realizado el cambio de nombre y marcador de sexo en nuestros documentos de identidad los servicios de salud nos niegan el acceso a controles ginecológicos debido a las limitaciones administrativas pues no puede justificar un servicio típicamente para el considerado femenino en personas cuyos datos de identidad son masculinos. el miedo a la humillación cuestionamientos y maltrato suman un desconocimiento del personal de salud deriva en la postergación de estos controles por parte de hombres trans que deberían ser de rutina, lo que pone en riesgo nuestra vida y la propensión a contraer cáncer de cuello uterino, de mama, entre otros. Por otro lado, existen restricciones al acceso de servicios de salud médicos con la prevención y atención del VIH y, enfe y enfermedades de transmisión sexual. Persiste la errada creencia de que al ser hombres trans no somos una población en situación de riesgo. Porque se asume que al tener la identidad de género masculina somos obligatoriamente heterosexuales. Por tanto, no cabe la posibilidad de que tengamos relaciones sexuales receptivas o penetrativas con personas con pene. Y por tanto, contraer este tipo de afecciones. Gracias, comisión. Ahora le paso la palabra a Gabriel de Prada, de Fraternidad Transmasculina de Ecuador. Muy buenos días. Honorables miembros de la comisión. La salud es un derecho universal e irrenunciable, como lo indica la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 11, y en la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia en su artículo 7. Por lo cual, este derecho debe ser inclu debe incluir todas las necesidades médicas de cada individuo sin distinción alguna. Sin embargo, para las personas transmasculinas Acceder a una salud integral se ha convertido en un privilegio reservado solo para aquellos que tienen los recursos económicos necesarios, es decir, tienen el poder adquisitivo que muchos de nosotros no tenemos. La lucha por una transición hormonal y quirúrgica adecuada es una batalla diaria que nos impulsa a buscar soluciones, incluso si los caminos no son seguros. Muchos de nuestros pares, al no contar con la información, con los recursos suficientes, recurren a la automedicación, intercambiando información entre ellos sobre hormonas, aplicándose dosis que no corresponden a sus cuerpos. Recordemos que cada cuerpo es distinto y reacciona diferente. Lamentablemente, se ven en la situación de hacer uso de sustancias sin registro sanitario y en muchos casos medicamentos adulterados o anabólicos que pueden poner en grave riesgo su salud. Estimados comisionados, se podría pensar que contar con el privilegio de tener los recursos suficientes permite acceder a una transición biomédica segura. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de tener la capacidad económica, muchas personas se ven colocadas en una situación de vulnerabilidad quienes no disponen de los recursos, a menudo se ven obligados a detener o pausar abruptamente la terapia hormonal, porque tienen que elegir entre llevar alimento a su hogar o recibir la dosis que les corresponde de testosterona. Esta situación también tiene un impacto significativo en su salud mental, ya que la depresión y la ansiedad pueden apoderarse de sus vidas, llegando incluso a pensar en el suicidio. Por otro lado, hay una situación alarmante y preocupante, estimados comisionados. El desabastecimiento de hormonas es una constante en nuestros países. Podemos pasar de 3 a 12 meses sin la disponibilidad de medicamentos hormonales en las farmacias. Además, la disparidad de precios es abismal. Por ejemplo, mientras que en Ecuador, de donde yo resido, Névido, que es un decanoato de testosterona, cuesta 57 dólares. En Bolivia... El mismo medicamento de la misma casa comercial, con la misma composición, cuesta 200 dólares. Eso considerando que es alarmante porque en Bolivia el salario mínimo es alrededor de 361 dólares y que la mayoría de las personas transmasculinas no contamos con un empleo estable. Ante esta desesperación por mantener la terapia hormonal con testosterona, muchos se ven forzados a optar por anabólicos que son más económicos, pero no están diseñados para un uso prolongado y pueden causar daños permanentes e irreversibles a nuestros órganos vitales, como hígado y riñones. La automedicación no surge de una falta de deseo de hacerlo de manera segura, sino de la ausencia de las opciones viables y el desinterés de los estados, que a menudo ni siquiera nos contabilizan en sus estadísticas los procedimientos quirúrgicos que muchos de nosotros requerimos como la mastectomía histerectomía o faloplastia son considerados estéticos en lugar de esenciales a pesar de que pueden ser vitales para nuestra salud física y mental tenemos que llegar con un cáncer para que en ese momento consideren la cirugía y a veces ni así somos atendidos en el sistema de salud pública en ecuador tenemos el caso de sebastián un hombre transmasculino que desde hace cinco años sufre de neoplasias supurativas en su pecho. Esta condición le provoca malestar y le impide tener una calidad de vida adecuada. Debido a sus limitados recursos, ha recibido atención en el sistema público, pero a pesar de la gravedad de su situación, el único tratamiento que ha recibido ha sido el uso de corticoides y antibióticos. Que si bien es cierto, estos tratamientos retrasan el daño, pero no lo eliminan. En su caso, la cirugía no solo es importante para su salud mental, sino que también es crucial para su salud física, ya que su bienestar está en riesgo. Sin embargo, el sistema de salud pública se niega rotundamente a operarlo, sin importar a dónde vayamos. El personal médico insiste en que el procedimiento es meramente estético y no una necesidad que proteja su integridad, por lo cual estamos obligados a buscar atención médica en el ámbito privado donde los costos son demasiado elevados y la cirugía está entre 3.000 y mil dólares. Sin embargo, no todo está perdido. Podemos mirar hacia Brasil, en donde el sistema de salud ofrece atención gratuita y afirmativa para personas trans. El 17 de octubre, el Sistema Único de Salud ratificó su decisión de desvincular exámenes y consultas del sexo biológico. Permitiendo que hombres trans accedan a ginecología y mujeres trans a urología, lo que mejora la atención integral. Además, se reconocieron opciones para recon el reconocimiento de los hijos, permitiendo que a los padres se los reconozca como madre o parturiente y al padre como tutor legal o padre, así respetando su identidad de género. Finalmente, quiero enfatizar que sin salud no hay calidad de vida. La salud es un derecho universal y es irrenunciable. Por ello, hago un llamado a esta comisión para que se garantice el derecho a la salud para todos y todas, sin excepción, para que podamos vivir con dignidad y autenticidad, porque nuestra salud transmasculina importa. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Otavio Sanardi de Raza e Igualdad, quien presentará el petitorio. Honorable comisión. Nesta audiência, ano escuchado diretamente qual é a situação de transmasculinidade em os países mencionados. A luz de lo descrito, respeitosamente chamamos à comissão que, instar a que os Estados produzam informação integral e dados desagregados sobre as barreiras e desafios que enfrentam as pessoas transmasculinas. Que haja um segmento cercano de seu de monitoreio e observe se os Estados estão cumprindo com as recomendações do um informe produzido por Redesca sobre as pessoas trans e de gênero diverso e seus direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, principalmente nas recomendações sobre os direitos à saúde. Destacamos a urgente necessidade de atualizar o um informe publicado em 2015 sobre violência contra as pessoas LGBTI. É imperativo que reavaluemos a violência que enfrentam as pessoas transmasculinas, e o um informe novo servirá como recurso crucial para a promoção de nosso compromisso coletivo para combatir a discriminação contra todos os membros da comunidade LGBTI. Le pedimos à Comissão também de uma declaração pública que aborde especificamente os desafios que enfrentam as pessoas transmasculinas e no acesso à saúde. Um reconhecimento claro e contundente por parte da Comissão será fundamental para criar consciência entre diversas partes interessadas, incluindo governos e organizações da sociedade civil. Realizar uma visita em loco a Peru país que ano enfrentado impugnações legais como a classificação de las identidades transgéneros como enfermidade mental e outras normas anti-trans. As visitas são essenciais para recopilar relatos de primeira mão e monitorear as circunstâncias locales que enfrentam as pessoas transmasculinas e as organizações LGBTI+ em Peru. Ao interagir diretamente com representantes locales, La Comissão estará equipada para proporcionar uma análise mais matizada dos de desafios das de pessoas transmasculinas. E, em observação à lei estabelecida na Resolução 4 de 2023, em política de priorização das de petições e casos antes da Comissão, chamamos a uma atenção prioritária de transversalidade de gênero e interseccionalidade, especialmente relacionada com a saúde das pessoas transmasculinas. Dada las alarmantes disparidades de salud y sus situaciones estructurales que enfrenta esta población, acelerar la revisión de estas peticiones y casos en esta temática es muy esencial. Muchas gracias. Eh, solamente una aclaración. Eh, por error, el compañero Enric dijo que en Perú el, el, um, el decreto era del 2014, es desde el, el 2024. Nada más. Gracias. Just before, just before i open up the floor to commissioners, i just didn't really hear uh, as i should have the good practice from brazil. and i would just like to repeat that for me, please. just give me one second. i'm looking for the... okay, yeah. ah, oh, perdon, españa, perdon. bueno, eh, en brasil, el 17 de octubre, El sistema único de salud lo que ha hecho es desvincular exámenes y consultas eh, que se refieren a que estén relacionados con el sexo biológico. Esto, eh, por un lado, hace que nosotros como hombres trans podamos acceder a ginecología y que las mujeres trans puedan acceder a urología. Ah, ok. Está bien, no hay problema. Lo hubiera dicho en inglés. Ok. So, ay, es, 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 lo siento, he tenido que reiniciar mi cerebro muchas veces. Sí, el 17 de octubre, el Sistema Único de Salud ratificó su decisión de desvincular exámenes y consultas del sexo biológico, permitiendo que hombres trans accedan a ginecología y mujeres trans a urología. Esto mejora la salud integral. Además, se reconocieron opciones para quienes desean tener hijos, permitiendo que el sistema los reconozca como madre o parturienta y padre o tutor legal esto respetando así su identidad esas es, eh, la, las buenas prácticas que nos ha representado brasil que si bien es cierto no es un sistema perfecto pero es una base en la que podríamos nosotros eh, adaptarlo y mejorar en cada uno de nuestros países eso es muchas gracias thank you very much for okay. your patience as well um, and so, um... No don't know Commissioner Cavari, would you like to start us off? Yes. Thank you very much. Gracias Presidenta. Pues me da me da un enorme gusto estar en esta reunión con ustedes. Los saludo. Gracias a la igualdad por, est, por favorecer esta audiencia y saludo a quienes me acompañan, la comisionada, comisionado, secretaria, relator especial. Eh, me, me quedo pensando pues, en, en esto que aparentemente ya hemos avanzado desde el derecho, ¿verdad? Y en la opinión consultiva 24. Fíjense, tengo aquí nada más rápido, lo voy a decir en, en el sentido de lo que dijo la Corte Interamericana, que el reconocimiento pleno de la identidad de género es fundamental para garantizar el ejercicio efectivo de derechos humanos de las personas trans, como el derecho a la salud. Y sigue, ¿no? Entonces. No sé, eh, parece por lo que escuchamos que a siete años, pues esto es, todavía no es una realidad y hay mucho camino por andar. Eh, y, y, y a veces pienso que sí hemos avanzado en el tema civil del registro de la identidad sexogenérica, pero todos estos temas como el derecho a la salud, salud reproductiva, están todavía pues en... en, en, en sino en, en, en pañales en, en Franco Deterioro y de Kibe, como el ejemplo que nos acaban de decir, de citar de Perú. Yo quiero, y saludando pues esta, este coraje, esta iniciativa de venir, de dar voz pública, de poder expresar lo que tiene que ver con su derecho, a identidad y identidad sexogenérica, reconociendo todo este trabajo que han hecho por, por su propia proyecto de vidas, desarrollo de su personalidad, que me parece lo más relevante. Quiero además hacer dos preguntas. La, la primera es si en estas prácticas que ustedes advierten como buenas prácticas, por ejemplo de Brasil, hay un acompañamiento también de salud integral. Es decir, no, no solamente el tema de la urología o el tema de la ginecología en, en, en hombres y mujeres trans, sino también acompañamiento, por ejemplo, en, en procesos de de salud mental que ustedes ya relataron, las buenas prácticas son de salud integral o, o solamente de esto que puede ser salud gine, gineco-obstétrica para trans, transmasculinidades para hombres trans, y la segunda tiene que ver con, con el cuidado y la crianza, ¿no? Desde la relatoría de niñas, niños y adolescentes me interesa poder entender en los modelos de paternidad que algunos ejercen cómo está haciendo la recepción, la acogida de modelos de familia en este sentido. Porque hablaron ustedes del derecho a gestar, ¿no? Del derecho a parir. El, pero, ¿qué pasa con el, con la crianza, con el derecho de los niños y niñas a tener un hogar en condiciones de diversidad, de aceptación, de, de ingreso escolar? Hay, hay buenas prácticas, saben ustedes, tienen familias que están siendo también pues marginalizadas o, o victimizadas en este sentido, ¿hay alguna, alguna aportación que pudiéramos tener ya sobre los derechos de niñas y niños a vivir en su propio modelo familiar? Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muy buen día. Eh, quisiera eh, comentar que a veces en el tiempo ¿no? que tenemos asignado no se alcanzan a transmitir todo el trabajo, los datos, cifras que ustedes han venido recopilando, así que la comisión está abierta a recibir incluso después de esta audiencia cualquier trabajo, informe, recopilación de estadísticas, de datos que nos ayudan a poder realizar una labor de mejor manera en la comisión. Entonces quería como invitarlos a que puedan completar esa información. Y tengo una pregunta. Eh, escuché muy atentamente la explicación de lo que se menciona de Brasil. Quería preguntar, eh, ya sea que lo tengan a mano y si no, pues lo pueden enviar, si ustedes han identificado alguna otra buena práctica, ya sea alguna política pública o alguna otra normativa en la región que les haya que consideren ustedes que es una buena práctica, eh, especialmente eh, en políticas públicas sobre el acceso a la salud. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Presidenta, Comisionado Ralón, Comisionado Caballero. Les saludo. Es un gusto para mí participar de esta, de esta audiencia orientada a abordar la situación de las transmasculinidades, especialmente en relación al acceso a la salud. Como ustedes saben, el acceso al derecho a la salud en forma no discriminatoria no admite eh, cortapisas, no, no es un aspecto que esté sujeto a, a exigencias de, de máximo de recursos disponibles, u otro tipo de, de aspectos que de alguna forma suelen ser utilizados a la hora de hacer referencia al, al, al derecho a la salud y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El derecho a, a que el acceso se dé en condiciones de no discriminación es, eh, es de alguna manera un derecho muy fuerte, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Por eso esta situación que plantean eh, vinculada con las obligaciones de los estados de garantizar no solo la, la prestación. De servicios de salud sin discriminación, sino además observar debidamente condiciones que conduzcan a una vida digna e igualitaria en la sociedad, es de extremada importancia para la agenda de, de la Relatoría Especial. Desde la Redesca subrayamos la importancia de que, para cumplir con sus obligaciones, los estados. Eh, deban garantizar la prestación del derecho a la salud sin discriminación. Y además, como les decía, permitir de alguna forma una eh, vida digna eh, en consonancia con, con, con las identidades, con las características de las poblaciones respecto a las cuales es necesario garantizar ese derecho a la salud. Y también los estados tienen que garantizar el acceso al derecho a la salud sin que exista temor a la violencia o a la discriminación. Por eso, esta audiencia me parece especialmente relevante y voy a formularles eh, dos preguntas. La primera, ustedes hicieron referencia a la necesidad de asegurar que el personal médico tenga una formación adecuada, este, sensible. Y en ese sentido a mí me interesaría saber si consideran de que existen más allá de estas eh, necesidades de, de, de formación específica, porque esta necesidad de, de asegurar que el personal médico tenga una formación adecuada está vinculada con la implementación. ¿no? de políticas públicas, de normativas. Entonces yo les planteo una pregunta eh, que de alguna manera está en una etapa anterior. Quiero saber cuáles son los desafíos que ustedes encuentran en términos normativos e institucionales. Porque de alguna manera la capacitación, la formación al personal médico va a ser un, un gran, de alguna manera... Eh, Objetivo una vez que se tiene el, 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 digamos, el, el avance desde el punto de vista de reforma normativa institucional, puesto que esa persona tiene que implementar esa política pública y tiene que estar capacitada adecuadamente. Y a veces a mí me queda la duda de si es razonable poner el énfasis en la capacitación cuando en realidad esa funcionario o funcionaria... Eh, se desempeña en un sistema que tiene dificultades desde el punto de vista de su propio diseño para garantizar derechos en condiciones de igualdad. No sé si soy claro, pero me, inter me interesaría un, un paso antes ¿no? y conocer un poco cuál es, cuáles son los obstáculos que ustedes de determinan que, que son necesarios ser abordados por parte de los estados desde una perspectiva normativa, de diseño institucional, de política pública. Este... Y la segunda pregunta tiene relación con saber eh, cuáles consideran que pueden ser, más allá de la actualización de algunos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuáles consideran que pueden ser los aportes que puede desarrollar la Comisión, la redesca, eh, a través de su labor de, de monitoreo en relación a. Eh, Identificar estas situaciones de dificultades en el acceso al derecho a la salud, situaciones de violencia o de discriminación en el marco de la prestación de servicios de la salud orientados, orientados a garantizar este derecho. Esas son las dos preguntas. Eh, muchas gracias por la oportunidad, a través del pedido de esta audiencia, de que podamos discutir estas temáticas tan relevantes. thank you very much to everyone who has uh, spoken. and also, i want to say i'm also the rapporteur for the rights of lgbti persons. and since i have joined the commission, i have actually also already been to brazil and to peru um, and met with um, the lgbti community and also with organizations representing trans men, um, persons with trans, trans masculine gender identity. And in all those visits, the issues that you raised were also brought to the Commission's attention. Uh, and in particular, it starts off with the, with the failure of the state to recognize gender identity based on self determination and all the things that flow from that, including, of course, the continuation of the historical prejudices and biases against LGBTI people or people who are non conforming, gender non conforming. And so it's so to hear you repeat it again today, it's um important. It's important uh, for the Commission to, I suppose, brace us up to stiffen our spines, um, but also to reaffirm all of the rights that we are all entitled to on a basis of universality, not just the right to gender identity, the right to cross-cutting non-discrimination and equality and access to all of our other rights. And in particular, in, your, in, in, in the focus of this, um, this uh, hearing, the right to, to health care and the right to social protection and the right to social assistance. And I'm happy that one of you spoke about the fact that some, some people may be able to circumvent the public health system because they have the income to access private health care but again, an intersectional analysis helps us understand that the majority of people, well, the majority of people in this region, in any event, are not in the elite, don't have resources to go into private health care, and that's particularly the so. so for those who are the intersections of discrimination, uh, trans, trans people definitely often suffer higher levels of exclusion and poverty and income, and uh, income insufficiency. so i'm happy that you. You 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 brought that to our attention, and also in Brazil, I also heard about another intersection intersection of ethnicity and social status and um, um, LGBTI status. Uh, so I think that intersectional lens is really important. I, I guess my questions are are about more. I guess more about hope, which is why I, I really picked up when I heard the positive experience in Brazil, because I think. We, we, are, we are seeing some small signs of cultural change because in some countries we are seeing the better recognition of gender, right to gender identity on the basis of self-determination. It's not widespread, but there are countries, clear countries, seven, eight, 10, I think nine or 10, that there's a pathway to, to recognition of the right to gender identity. I want to ask you in relation, I suppose, to the Brazil, the, the, the progress that has been made to some extent in the Brazil healthcare system, how did this happen? What are the levers of change? Because the commission is going to continue to do its work of raising visibility and articulating the standards, but there are some countries where change is happening, mm -hmm. and it will be useful to know what are those mechanisms of change, um, so that we too can also be the voice of some of that. Mm -hmm. So thank you very much. It's a lot of questions, but you have a lot of time because you have. Oh, I'm so sorry. Did I ask you to speak already? Yes, yeah, no. No, I'm so sorry. No, no, no. I thought I had asked you already. I'm apologizing because you should have gone before me. Please go ahead. No, no, no. Thank you, Madam President. Eh, realmente, eh, bueno, primero que todo quería hacer un reconocimiento muy eh, eh, importante del trabajo que ustedes están haciendo. Ya el solo hecho de estar aquí es una visibilización de esta problemática tan grande que pareciera eh, ser novedosa aun cuando no lo es, pero que sí está llevando a que la Comisión dé pasos adelante. Yo quería hablar de los que ya ha adoptado la Comisión hasta el momento. Efectivamente, el informe sobre violencia contra las personas LGTBI de 2015 está siendo en este momento objeto de un trabajo para su actualización. Entonces, esta audiencia también es muy relevante para esos fines. También yo quería eh, recordar el informe sobre las uh, personas trans de género diverso y sus derechos económicos, sociales y culturales de 2020, porque en ese... Eh, informe, la comisión dedica un capítulo al derecho a la salud, justamente a las situaciones de exclusión de las personas trans y género diverso, a la eh, patología patologización de identidades y expresiones de género, a la discriminación en el ámbito de salud y a la falta de reconocimiento de la identidad de género en el sistema de salud, entre otros aspectos. Entonces, mi pregunta es cómo podemos utilizar este informe de una manera más estratégica. Um, eh, ¿Qué consideran eh, que sean vías para eh, darlo a conocer eh, o alianzas estratégicas en las que a través de conversatorios otras formas de difusión puedan llevarse estos elementos que la comisión ya ha contemplado y si ustedes consideran que también tiene que ser actualizado o hay algún enfoque que todavía la comisión deba profundizar en este tipo de informes temáticos. Um, entonces, eso, eso sería eh, para, para compartir y, sobre todo, las personas que están siguiendo esta audiencia, pues que conozcan que la comisión ha venido trabajando a través de diferentes informes temáticos, pero que naturalmente hay que seguir profundizando. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Muito obrigado pelas palavras. Eu vou explicar para vocês como que aconteceu esses avanços dentro do Brasil, né? Como que começam essas políticas e a criação dessas políticas públicas. Toda essa história no Brasil começa dia 29 de janeiro de 2004, onde cerca de 30 pessoas trans ocuparam o Congresso Nacional, exigindo atenção à saúde. Então começou com a revolução da sociedade civil, onde nós nos organizamos e ocupamos esse espaço para dizer: nós existimos e nós temos necessidades, temos demandas e somos e precisamos, né, dessa visibilidade. Sobre a, a construção de boas práticas no Brasil. É, em, 2018, em 2008, o Sistema de Saúde do Brasil cria né, a, a portaria, implementando a, a saúde especializada, chamamos de processo transexualizador, mesmo que esse termo agora está sofrendo uma alteração, e, e logo em 2013 foi é, efetivamente implementado no Sistema Único de, do, de Saúde do Brasil. Nesses ambulatórios, que nós chamamos de ambulatórios trans, temos é, duas modalidades. A modalidade ambulatorial, onde os profissionais de saúde estão: psicólogos, endocrinologistas, assistentes sociais, urologistas, é, psiquiatras, que fazem esse atendimento inicial, que nós chamamos de a porta de entrada do processo transexualizador no Brasil e onde nós lá podemos ser assistidos, né, também temos ginecologista e fazemos todo o acompanhamento e temos a, a segunda modalidade, que é a modalidade hospitalar, que já entra é, a parte das cirurgias, né, interventivas, como é, esterectomia, na casa de homens trans, transmasculinos, a mastectomia, a faloplastia, né, o que foi é, implementado ano passado no Brasil, que foi também um grande avanço para a gente, é, e aí esse processo ele dura em torno de dois anos que o, o processo ambulatorial ele é o processo de acompanhamento então quando você passa nesse período né ambulatorial e atendido nesse ambulatório é depois você é encaminhado caso deseje para as intervenções é, cirúrgicas né é mesmo assim tem, tendo boas práticas nós entendemos também que temos desafios. Nós podemos enviar para vocês um estudo que nós fizemos ano passado pelo IBRAT, que se chama Saúde é, das Transmasculinidades Vivendo no Brasil, onde nós entrevistamos mais de 500 transmasculinos que acessam a, os ambulatórios trans no Brasil e nós no de, nos deparamos ainda com muitos desafios dentro desse sistema de saúde. É, ainda assim, sofremos a transfobia institucional nesses espaços, onde nossos nomes não são respeitados. Também, ainda nesses espaços de saúde, somos discriminados. É, nós, não, nós, nessa portaria do SUS, nós também temos a disponibilização do hormônio de forma gratuita, mas isso não acontece em, to em todo o território nacional, onde, mesmo assim, ah, nós temos que pagar né, geralmente em torno de 500 reais. Falando que o salário mínimo no Brasil é R$ 1.280, então isso também ainda traz um impacto. Também é, entramos em contato de que e nem todas as pessoas conseguem acessar. Os ambulatórios, porque geralmente os ambulatórios estão concentrados nas grandes cidades, então as pessoas dos interiores ficam desassistidas né, dessa atenção em saúde. Então, mesmo assim que tenhamos essas normativas e essas boas práticas, ainda assim enfrentamos desafios dentro do próprio é, sistema de saúde, que é especializado para a nossa saúde. Espero ter contemplado a resposta para vocês, estou à disposição. Yeah. Con respecto a las familias diversas, en, en voy a hablar en la experiencia que hay en Bolivia, eh, está sub está oculto, en realidad muy pocos hacen la visibilidad de que han formado una familia en sí. Tenemos el caso de dos familias eh, de, formadas por, por personas transmasculinas y su pareja una mujer cisgénero género. Eh, de los cuales al momento de gestarlos han tenido que utilizar el carnet de identidad de la pareja por debajo del sistema de salud en, privado en realidad, porque en el público no recibieron la atención eh, especializada, y a la hora de poder ingresar el certificado eh, de nacimiento de, 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 de esta pequeña persona, se le ha hecho después de que hayan pasado tres años de un caso. Y de la otra, de la, del otro caso del, del compañero trans, el certificado de nacido vivo, que tiene que ser tras que la, la, la persona realiza el parto, se esperó también cuatro años, cinco años para poder tener el certificado. ¿Y eso qué, qué hace? Que no, que no civilmente no, no, no tiene los derechos ¿no? el, el, el bebé. Y eh, se hizo los, los papeles para que recién pudiera entrar. A, a ejercer su derecho de la educación. Entonces, no es, eh, en Bolivia tenemos la identidad de género, tenemos el modelo de atención de salud LGBT, pero no es algo integral. No está, eh, eh, no se hace seguimiento, no se, no, no se, no se realiza legislaciones específicas para, para cada institución, por ejemplo, el servicio eh, cívico. Eh, eh, donde nos entregan nuestros nuestros certificados de nacimiento no tiene no han hecho su legalización no su legislación interna para poder hacer los pasos de la de la ruta crítica para poder ejercer nuestros derechos no y, igualmente en el ministerio de salud se ha hecho ese modelo de atención LGBTI pero no lo han socializado con su personal médico. Los centros de salud no saben de, 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 esa, de ese modelo de atención. Entonces, a la hora que una persona trans va al sistema de salud público. Nos ven como personas extrañas. Claro, pero estas mismas personas, estos mismos médicos que están en la parte privada, ahí cambia la actitud, no? Entonces eh, eh, es contradictorio, eh, sufrimos discriminación, no podemos hacer nuestros procesos de hormoniz hormonización eh, de manera segura por el hecho del desconocimiento o por, mil disculpas, la, la flojera de, de los estados de no hacer seguimiento de las legislaciones que ya se tienen y sacarle todo el provecho necesario, que es la salud de las personas trans. ¿Qué tal? Eh, según con la pregunta sobre los desafíos en normativas que, que pueden existir en nuestros países y así, nosotros cuando vamos a hacernos atender a, al hospital, desde el primer momento que vamos a pisar un hospital, este, tenemos un trato hostil y violento de parte del de, eh, sistema de salud, desde que sacamos la cita, el personal administrativo que nos entrega la cita, porque muchos de los compañeros... Por ejemplo, en mi país, en Perú, no existe una ley de identidad. Entonces, eh, para poder realizar los cambios de nombre y sexo en el documento nacional de identidad, es muy difícil, tiene que pasar por un litigio, por un proceso de juicio para poder cambiar el nombre, porque cambiar el sexo es muy complejo. Entonces, inclusive el RENIEC no... No reconoce la opinión consultiva 2417, porque lo hemos intentado que nos hagan el cambio desde la manera administrativa y dicen que para ellos el, la opinión consultiva no es vinculante. Entonces, cuando tenemos el documento de identidad, vamos al, al sistema de salud para poder sacar una cita. Nos dicen que no somos el paciente, nos dicen que somos suplantadores, que somos delincuentes, que estamos suplantando a otra persona. Entonces, desde ese momento sufrimos esta barrera al momento de acceder a la, la salud. Este, después, cuando nos llaman, nos llaman desde los nombres femeninos, cuando eh, tenemos una identidad masculina y cuando ya recibimos la atención a veces el mismo médico eh, tiene una negligencia también porque ni siquiera conoce la realidad de las personas trans masculinas cuando les hablan de personas trans piensan de que somos mujeres trans cuando no es así, somos hombres trans o transmasculinidades. Hay mucha confusión de los términos, entonces no conocen. Entonces, cuando pedimos políticas públicas, pedimos que se haga esta capacitación y también sensibilización también al personal de salud y administrativo. ¿Por qué? Porque los conocimientos ya los tienen, saben de medicina. Lo que les falta a ellos es empatía, conocer sobre nuestras realidades, porque todos todo los conocimientos médicos ya lo saben. Entonces, también necesitamos de que las políticas públicas no solamente abarquen a los que ya son médicos, sino también a los que son los futuros médicos, futuros enfermeros, enfermeras, porque también en las universidades también se deberían trabajar desde las universidades nacionales para poder también hacer que estos futuros eh, profesionales de la salud también estén capacitados y, y sensibilizados para poder luego ser mejores profesionales ¿no? y dar una mejor atención en salud digna para todos sus ciudadanos. Bueno, he escuchado que tenemos un informe eh, 2020 que ustedes nos acaban de indicar, eh, que si bien es cierto cada informe, cada recopilación de información que se pueda compartir es de suma importancia porque es un avance en que se está tomando en cuenta estas temáticas, que se está realizando el trabajo, pero lamentablemente de parte de los Estados, de parte de los países, parece que no hay eh, muchas veces el interés de tomar toda esta información y de utilizarlo, ¿no? Yo creo que todo necesita en algún punto una actualización. Muy honestamente debo decir que sí eh, he llegado a leer el informe, pero eh, no tengo muy buena memoria. Y muchos puntos que me gustaría tal vez decirlos en este momento, ahorita no me puedo acordar. Pero eh, quisiera también aprovechar el espacio para decir que eh, yo creo que lo que necesitan los estados muchas veces es tal vez no son las palabras adecuadas pero como un llamado de atención de que ustedes están haciendo su trabajo y los estados no lo están no están haciendo caso o sea, los estados es como que les pasaron el documento ellos lo leyeron y lo pasaron al siguiente y se queda en una esquina tomando polvo probablemente el informe y no lo están tomando en cuenta entonces simplemente eh, yo creo que mis compañeros mis pares creo que han respondido a la mayoría de sus preguntas y me gustaría solo de nuevo agradecer el espacio y esperando que podamos realmente apoyarnos en ustedes, eh, sobre todo cuando nosotros eh, estamos interesados en ingresar alguna medida cautelar. Eh, también solo muy cortamente eh, recordarles un poco que estamos dos, dos, nosotros desde Ecuador muy preocupados con la situación de nuestros pares y un énfasis en la situación de eh, Sebastián, compañero transmasculino, que en sus eh, fichas médicas ya le han dicho que tiene un eh, tumor maligno en la mama y el sistema público no lo opera estoy muy seguro que si fuera una mujer cisgénero el sistema público sabiendo que tiene una tumoración maligna lo hubiera, ya lo hubiera operado en una mastectomía por su propia salud entonces quisiera dejar solo esa acotación agradecer por el espacio y estamos pues si tienen más preguntas aquí para poderla responder muchas gracias well. <laughs> no eh... Muchísimas gracias por las preguntas y los comentarios. Yo creo que es importante eh, tal vez resaltar acá: si bien es cierto, la audiencia temática tiene que ver con acceso a la salud, parte, eh, forma parte de una serie de derechos que van a ser garantizados si hay una garantía de la identidad de género. Y en la región, no todos los países de la región garantizan la identidad de género. Entonces, ese es uno de otro montón de, de problemas que enfrenta, en este caso, la comunidad transmasculina. Eh, entonces, una, una, una solicitud adicional sería que deben, deben eh, homogenizarse un poco en la región las leyes de identidad de género, crearse leyes de identidad de género que permitan un acceso a, a, a la salud, en este caso, entre entre otros derechos. Y lo otro es plantear que lo que existe también en América Latina, y, eh, y hemos leído los, los informes. Es, es la falta de voluntad política al final que tiene que ver un poco con la transfobia eh, que existe en nuestros países y que afecta a individuos eh, como los que sean sean como la persona digamos que en, en ecuador que se, que, se, que se ha traído hoy acá entonces un llamado eh, bueno primero que nosotros vamos a mandar nosotros digo las contrapartes de aquí vamos a mandar una, una um, Vamos a contestar las preguntas y vamos a ofrecer más información a la Comisión Interamericana. Eh, lo que sí queríamos resaltar tal vez es que sería buenísimo con base en los diferentes informes que ustedes elaboren, por ejemplo, en el caso concreto eh, acá, sería la elaboración de una guía, por ejemplo, para profesionales en salud. Eh, la elaboración de una guía de parte de la Comisión Interamericana que le permita a, las, eh, a los ministerios de salud poder abordar a estas poblaciones eh, diferenciadas. Eh, y poder sensibilizarlos. Y lo otro que me parece importante es también el trabajo técnico y de apoyo técnico que la Comisión tiene con respecto a los estados. Ser, eh, es, sería buenísimo. Eh, que en sus, en sus relaciones con los estados la comisión pueda, entre otras entre otras cosas, además de entregar la guía, poder preguntarle a los estados cómo están haciendo para avanzar en las recomendaciones que ustedes han hecho en los diferentes informes, en el caso de la redesca o en el caso del informe de 2015, que estamos muy contentos de que se parece que se está actualizando. Entonces, eh, esperamos que la información que, está, que, que ha sido brindada acá y que vamos a mandar... Pues pueda ser incluida al respecto. En ese sentido, pues, muchísimas gracias. Y, y nos tienen preguntas adicionales. Thank you very much for those additional um, requests of the commission. Um, as you talked about the guide for health professionals, i was I felt a little cautious inside because I don't know that we have the the full competencies within the commission but then I remember we do have UNESCO with us so you know maybe between the commission and UNESCO we can think about whether or not we have the competencies one thing we do is we compile standards but I think that this is beyond the standards, right? This is about how the health system works, and so I think that we have to be, you know, um, a bit humble about our capacity to do something like that. But I think we will take it under advisement and think it through. We have a little bit of time, so I just want to ask you one question: uh, Those of you who are um, on the front lines of doing this advocacy of the rights of trans uh, of trans men in your countries, have you been? What is your sense of your security as human rights defenders? ¿Cómo en el espacio público cuando haces tu advocacy? ¿Hay riesgos? ¿Te sientes Puedo decir que sí. Es una constante preocupación para nosotros ser visibles como defensores de derechos humanos, ser visibles como hombres trans en una sociedad que es violenta. En Perú es eh, complicado ser una persona transvisible, porque también, aparte de luchar por los derechos de nuestros compañeros y compañeras, pues también nos pone en una posición de vulnerabilidad, de vulnerabilidad frente a grupos antiderechos, eh, grupos fundamentalistas que nos quieren eliminar. Eh, tratamos muchas veces de este hacerlo de manera segura, cuando a veces cuando tenemos tal vez algunas reuniones virtuales, sufrimos ataques también virtuales de, de otras personas con, des, desconocidas. Este, cuando tratamos de hacer algún tipo de manifestación, tratamos también de cuidarnos, porque sabemos de que existe mucho odio y mucha transfobia, entonces siempre tratamos de hacer el cuidado colectivo con mis demás compañeros, siempre tratamos de hacerlo, de cuidarnos, porque eh, queremos seguir luchando. Este, no no queremos perecer así eh, y es muy desalentador a veces y muy desolador también. Eh, pero es una lucha que estamos asumiendo con mucho orgullo porque no queremos que esto siga pasando porque nos duele bastante y por eso estamos aquí para poder representar a todos los compañeros que nos están viendo. A los que ya no están, también, porque también hay muchos y sigo también detrás masculinidades, como ha mencionado, Brasil, no solamente en su país, también en Perú, en Ecuador y en toda Latinoamérica, estamos pasando por esa situación que es lamentable y que es urgente. Y por eso estamos aquí, para poder hacerlos recordar y hacerlo visible. Bueno, sí es desafiante estar en ese lugar, pero entiendo que no estoy solo. É, no Brasil, nós enfrentamos é, um avanço muito grande da, do, dos discursos de ódios religiosos. Ainda perecemos no Brasil com as terapias de conversão sexual e de identidade de gênero. Ainda temos essas práticas né, de, é, anti-direitos no nosso território e que põem em risco eminentemente a saúde mental da nossa população. Na verdade, é bem desafiante porque. Eu sou o coordenador nacional de saúde mental, então todas as situações que chegam de, de emergência, e de risco, a vida, né, e a tentativa de suicídio passam diretamente por mim. E eu que faço os encaminhamentos, a psiquiatria, a psicologia, acolhimento. E, e eu estou bem cansado, bem cansado mesmo de perder dos nossos sempre. Estou bem cansado, mesmo sendo psicólogo, fazendo terapia e tudo mais, ainda assim é um lugar denso, é um lugar difícil, mas é um lugar também de que tudo bem que seja eu que esteja aqui. Eu entendo muito desse, desse lugar também. Então, nós enfrentamos dentro da, do movimento social, com certeza, a retaliação de movimentos antidireitos, onde a gente tem muitos comentários violentos nas redes sociais, né? Nós essa questão também afeta a saúde mental. Então muitas pessoas da nossa comunidade são atacadas na, nas redes sociais, né? Então assim nós vemos que não tem nenhuma tipo de normativa que controle isso e isso também vai afetando nossa saúde mental. Então no Brasil nós também lidamos muito com essa questão de não acessar o trabalho e também de sermos expulsos dos lugares da educação. Então, se vocês conversarem com algumas pessoas transmasculinas, vocês vão ver que muitas não terminam o ensino médio, não conseguem, não conseguem acessar uma faculdade. Então, isso é uma política de extermínio. Eu não gostaria hoje de estar falando de uma política de extermínio, mas eu gostaria de estar falando de uma política de vida hoje porque é isso que me interessa a política de vida e a saúde assistida e ter uma transição assistida é política de vida muito obrigado bueno país Equador meu país meu querido meu muito querido país em realidade Lamentablemente, además de la ola de violencia que estamos cruzando en este momento, además de la crisis energética que estamos cruzando en este momento, eh, los, las y los activistas trans somos el blanco de muchos eh, crímenes de odio. Eh, lamentablemente y muy tristemente, las noticias amarillistas siempre nos colocan, hombre disfrazado de mujer fue asesinado. Y generalmente algo muy triste también es que cuando se trata de la transmasculinidad, muchas veces ni siquiera nos enteramos de que nuestros compas han sido asesinados, que han sido violentados, activistas, porque como muchas veces pasamos desapercibidos, somos muy invisibilizados. Realmente la transmasculinidad ha sido históricamente invisibilizada y eso es algo muy triste. Personalmente, en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar sobre nuestra realidad, públicamente, en, en entrevistas en vivo, he sido objeto de odio, de mensajes amenazadores, de llamadas que eh, tengo que bloquear muchas veces mi número de teléfono por amenazas de muerte, y eso es algo realmente muy preocupante. Eso, como lo han dicho mis pares, es muy cansado, pero si no nos visibilizamos, mis compas no van a recibir lo que necesitan. Necesitamos voces que representen nuestra comunidad, porque lo que no se nombra no existe. Si nosotros no estuviéramos acá, probablemente no sabemos cuándo alguien se va a presentar, y nosotros estamos aquí por nuestra comunidad, por nuestros chicos, por los que ya no están. Entonces, nos atraviesa y nos duele. Entonces, es una situación complicada. Que nosotros esperamos y aspiramos con nuestro trabajo, que hemos puesto literalmente nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro corazón para poder cambiar esta situación. Y esperamos, como ya lo mencioné, contar eh, con su apoyo incondicional, como ustedes, como la comisión que pueden también actuar en, conjuntamente con los estados. Eso, muchas gracias. Algo muy importante como, como activista, eh, me ha tocado estar en espacios de realizar talleres de sensibilización, ¿no? a, a, ya sea a la policía, a los militares, eh, que son, creo yo, los espacios más violentos. Porque a la hora de, de, de nosotros estar andar por la calle, las personas que ya han iniciado su, su, su proceso de transición y no tienen el por eso es muy importante la ley de identidad de género para poder portar nuestro documento de identidad acorde a nuestro a nuestro a nuestras identidades piensan que estamos suplantando a alguien eh, el hecho de que de, de, de que no coincida hasta nos puede nos pueden meter a la carceleta entonces que no son lugares seguros no eh, soy médico de profesión. en las facultades no hablan sobre esta, sobre esta, sobre la diversidad y la importancia de ponerse en lugar de la otra persona, la empatía es donde debemos partir. la salud no debe ser un privilegio. la salud tiene que ser un acceso para todos, para todas y para todos. Eh, bueno, si me permite, señora presidenta, decir que está el equipo también de la Relatoría de Personas LGTBI siguiendo esta audiencia eh, e indicar que vamos a incluir entonces en la presentación del plan operativo anual de 2025 que se somete en enero a la comisión los diferentes solicitudes que se han planteado aquí pero este, con un énfasis en eh, la visibilización de la problemática y dar la voz a las personas que hasta el momento no han encontrado que tienen una voz pública. Eh, y en ese sentido, si me permite, señora presidenta, hacer una pregunta, ya que quedan unos pocos minutos, este, ¿cómo consideran ustedes que debería ser un enfoque dentro de comunicados de prensa eh, o las recomendaciones que debería enfatizar la comisión en este tipo de... Eh, acciones de monitoreo que tiene dentro de su mandato. Eh, mi colega Otavio en, una, en, las, en, en el petitorio realmente planteaba... Eh, algunas de las, de las recomendaciones que, como digamos, la comisión debería abordar específicamente los desafíos que enfrentan las personas transmasculinas en el acceso, en este caso en el acceso a la salud, pero en realidad eh, lo, hemos, lo, lo hemos visto acá, este es uno de otro, de otro montón de derechos que están siendo eh, vulnerados, digamos, para, para esta población. Eh, lo que me parece importante es que, precisamente para esa visibilización, un reconocimiento claro y contundente por parte de ustedes, Va a ayudar a crear conciencia entre las diversas partes interesadas sobre esta, sobre esta, sobre esta situación, especialmente incluyendo a, go a gobiernos como a sociedad civil. Eh, entonces, bueno, era nada más reiterar lo que tenemos en, la, en el petitorio, ¿no? Que te lo podemos, te lo podemos mandar de nuevo. Okay, thank you very much for that um, helpful clarification, uh, Mary Claudia. And so I think that we have reached the end of our our, our hearing. I want you to really be assured that the this um, the rights of LGBTI persons is uh, a priority for the Commission. And as uh, the rapporteur for the rights of LGBTI persons, and I think my colleagues are online, so maybe in the room, we are attentive to your recommendations. We should have the update on that report, 2015 report. I think you said when. For yes, for next year. We've been working on it um, uh, all of this year, so that that will 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 come up. We want to assure you that we also um, pay close attention to your communications to us. So if there are situations that you want to alert us to, um, as part of our monitoring, or questions that you think we should be asking the state for clarification of public policy, um, please do. Do send us that information. It's very helpful to help to help us also continue uh, more current uh, monitoring of the of of what member states are doing, good practices as well as not good practices. Mm -hmm. um, as, uh, Commissioner Caballero uh, is also the rapporteur for the rights of um, human rights defenders, and so of course the questions of insecurity also those alerts will be useful for us as we monitor. And the precautionary measures team, of course, uh, will, uh, you can also ask for precautionary measures in the appropriate case, precautionary measures will be considered and granted. Uh, if there's an urgent and serious risk of irreparable harm, that's the kind of the standard for precautionary measures. And so you can also know that that pathway is also open to you as uh, human rights defenders receiving death threats or um, intimidation, persecution, repression. So with that, I want to thank you for your trust in the Commission. Mm -hmm. um, for your and also for your support of the Commission, mm -hmm. because of course you asking for hearings here is also an act of support of the Commission's promotion and protection mandate. And um, we also appreciate you for doing that. And thank you very much, all of the organizations who requested this hearing. And with that I am bringing this hearing to a close. They tell me I have to hit the bell. <laughs>